llama Mira al Frente con Esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacerlo este año. Yo creo que un año donde va a haber muchas bendiciones en nuestras vidas, pero eso va a implicar también muchos desafíos. Y se vienen esos nuevos desafíos y quiero darte dos recomendaciones para lo que se viene y posiblemente salve tu vida, salve tu familia, salve tus proyectos, salve tu propósito, salve lo que vos quieras. Esos dos son, primero, cuida a quien escuchas, atendé bien a quien escuchas. Y segundo, mira siempre al frente con esperanza. Dos cosas, cuida a quien escuchas y mira al frente siempre con esperanza. No atrás, atrás ya pasó. No ahora inclusive, mira al frente, así como los caballos de carrera, ¿verdad? Miren al frente por lo que viene. Y hay una historia en la Biblia que creo que engloba esas dos cosas de una manera muy ilustrativa. Una historia súper conocida, donde podemos escribir libros enteros, no solamente predicas, libros enteros sobre esta historia en particular. Y quiero que vayamos todo a Mateo 14, 22 al 33. Vamos a movernos rápido también porque hoy hay Santa Cena. Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, el momento más oscuro de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Pedro era un atrevido, hermano, se han atrevido en la vida, muchas cosas van a conseguir. Pedro, el único hombre después de Jesús que era Dios, que puede decir yo caminé sobre las aguas. No hay otro registro. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ese pero es lo que es el problema. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es una historia realmente increíble. Él caminó sobre las aguas. Bueno, uno dice, bueno, pero Jesús luego ya caminó así, pero él era Hijo de Dios. O sea, se espera más o menos que él haga ese tipo de cosas. Pero Pedro, ¿quién era? Pedro era una persona que obedeció. Pero él hizo algo que después se olvidó en el camino mientras caminaba sobre las aguas. Y haga lo que hagas, aquí están las dos cosas que le dije. Miren al frente y escuche su voz siempre. Escúchame bien, este año vas a tener que caminar por tormentas. Vas a tener que caminar por vientos muy fuertes. Y escucha lo que te digo hoy, 1 de enero. Mira al frente con esperanza y escucha su voz. Muchas voces van a venir. Muchas voces. Yo me imagino al apóstol ahí mientras Pedro, no, Pedro. Y él camina. ¡Qué loco este Pedro! Está caminando. Está puesto que se hunde y ya para. ¿Entendés la onda, verdad? Y él habrá escuchado eso más los vientos, más la tormenta, más las olas. Y empezó a mirar el agua. Empezó a escuchar lo que no debía. Y empezó a hundirse. Escuchen bien, ocurrieron tres cosas en ese momento, tres cosas. Uno, dejó de ver a Jesús y vio el viento, dice, o sintió el viento. Ese cambio de atención hizo que se provoque otras cosas en él. Y ahí viene la segunda cosa. Después de dejar de verle a Jesús, empezó a sentir miedo. No esperanza, miedo. Dejó de tener confianza y mirar al frente. Y ahora viene la tercera y última cosa con una lamentable consecuencia. Empezó a hundirse, su declive, su fracaso, su hundimiento. Mientras la mirada y los oídos de Pedro estaban al frente mirando a Jesús y su promesa de ir a él, el apóstol caminó sobre las aguas.
Cuando les quitó o los quitó de la vista, ¿qué hizo? Se empezó a hundir. La fe y la esperanza quitaron a Pedro de la barca. La confianza le hizo caminar sobre las aguas, pero el miedo le terminó hundiendo, porque él quitó la vista de Jesús. Quitó la vista de Jesús y empezó a escuchar y a sentir lo que no debía hacerlo. Hay gente que, bueno, pero Pedro va y pase otra vez, tiene algo a su favor que es que vos no tenés. Pedro, en lo que sentía en ese momento, fue lo que le terminó llenando de temor y uniéndole. A vos y a mí muchas veces no solamente lo que sentimos en el momento nos hunde, sino también aquello que está atrás y nos acusa, nos termina hundiendo. Pedro no dijo, hace un año me dijo Andrés que yo no puedo caminar sobre el agua. No, no dijo. Fue lo que pasó en ese momento lo que a él le hizo dudar y eso lo hizo hundir. Pero sin embargo, él quitó la vista del que debería de haber mirado siempre. No quites tu mirada de Cristo. No escuches cualquier voz. Dos recomendaciones si querés realmente sobrellevar las situaciones que vas a llevar. Este es un año de bendición, pero toda bendición trae consigo desafíos muy importantes y vas a necesitar estar ahí. Una condición de vida, quiero decirle hoy. Es una condición de vida. Hay una condición de vida espiritual y también mental, categóricamente, que Dios quiere que tengamos para que vivamos este año y siempre como a Él agrada. Es la condición de vivir siempre con esperanza, confianza y fe. Esa es la condición que Dios quiere que tengamos. Una condición de confianza, esperanza y fe. El temor siempre va a estar ahí. El que te dijo venía a Cristo para que no tengas problema, te mintió. El que te dijo viniendo a Cristo vos no vas a más tener ni problema matrimonial, ni problema económico, ni problema de salud, te mintió. Siempre va a haber eso en nuestras vidas porque vivimos en un sistema caído. Pero Dios dice, vení a mí, yo estoy contigo. La Biblia dice, escúcheme bien, Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener ¿qué? Aflicción. Después dice, pero no tengas miedo, yo vencí al mundo, dice el Señor. Amén. Entonces tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Hay una gran diferencia, escúcheme bien, entre los que perseveran y los que se hunden. Y es esa condición de tener o no esperanza. ¿Cómo lo que ese tipo o esa chica no renuncia? Porque tienen esperanza de que algo va a estar mejor mañana. ¿Por qué el otro renunció o ella renunció? Porque perdió la esperanza de que su matrimonio se resuelva, que su familia esté bien, que su emprendimiento salga adelante. Perdió la esperanza, entonces renuncia. La diferencia entre los que renuncian y los que perseveran está en la esperanza. Tienen la esperanza de que va a estar mejor. Y eso le ayuda a seguir caminando. Escúcheme bien, no hay nada peor que un espíritu sin esperanza, hermanos. La mayoría de la gente, disculpen si hay caso acá, pero tengo que decir que toman la decisión de quitarse la vida, la quitan porque ya perdieron la esperanza. Es que ¿para qué más vivir si ya no tiene sentido nada? La mayoría de la gente que abandona y la lucha por su familia es porque dice ya no hay esperanza. Vivir sin esperanza es horrible. Es horrible. Y vivir con esperanza, aunque todo esté mal, es hermoso. Es bueno. La esperanza es lo que nos ayuda a mirar al frente. No, la esperanza nunca va a hacer que mires atrás porque no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. La esperanza ni siquiera mira lo que está hoy porque hoy se hablan de las condiciones no son buenas. La esperanza mira a lo que va a venir, al frente, a donde Dios te está diciendo vení. Es eso lo que causa la esperanza. No la pierdas. La esperanza es lo que nos mantiene luchando en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestro propósito, nuestra santidad y todo aquello que vale la pena en la vida. Es la esperanza la que nos mantiene luchando en nuestra vida y nuestra salud, haciendo inclusive tratamientos, aunque sean dolorosos y largos, porque sé que va a salir todo bien. Es la esperanza lo que a pesar del panorama nos anima a emprender y creer que mañana será un mejor día, que mañana estará mejor. Cuando se pierde la esperanza y la fe en Dios, literalmente estamos perdidos. Cuidado, no la pierdas. Dios nunca, escúcheme bien, Dios nunca va a llamarte para que te bajes de la barca para hundirte.
Dios no te va a llamar a humillar. Si Dios le dijo a Pedro, vení, es porque él sabía que Pedro iba a poder caminar sobre las aguas. Cuando Dios te llama, él sabe que vos podés. No, pero es muy grande el desafío, esto, aquello. Empezás a buscar motivos y Dios dice, no, yo sé que vos podés. Vení. Yo nunca le voy a pedir a mi hijo algo que él no puede. Es más, cuando yo le regaño a mis hijos, una vez se lo hago por mi carácter en público, y mi esposa que está acá presente me dice, no le vayas a retar en público, la avergonzás. Y yo me doy cuenta, cierto, la avergüenzo. Después la agarro en privado, le digo otra vez, Dios no te quiere avergonzar, Él te ama. Yo que soy hombre malo, dice la Biblia, no busco dañar a mis hijos. Lo hago muchas veces sin querer, no fue con esa intención. Imagínense, Dios no te va a pedir que hagas algo tan desafiante, tan grande, como para verte hundir. Él te ama. A veces sucede, claro. Claro que a veces vamos a hundir, ¿no? Pero no es porque Dios quiera, es porque dejamos de mirar a Él o mirar al frente. ¿O por qué pasó? Ese tema de que las cosas malas no le pasan a la gente buena es mentira. Pasa también a la gente buena. Las cosas buenas no le pasan a los malos. Mentira, también hay cosas buenas que le pasan a los malos. La Biblia habla de eso. Sale el sol tanto para justos injustos. Llueve para justos injustos. Pero la diferencia es que si nosotros estamos con Dios, aunque vengan las cosas malas, Él nos va a sostener. Cuando Él empezó a hundirse, ¿quién fue el que le rescató? ¿Fueron los apóstoles que empezaron a comentar? No, fue Cristo que extendió su mano. Dios nos promete una vida fácil, si no posible. Miren lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, ¿verdad? Dios tiene buenos pensamientos para tu vida. Tiene pensamientos de bien, no de mal. Dios tiene planes para tu vida. Este 2023 tiene grandes planes para tu vida. No de mal, sino de bien. Para darte el fin que esperas, dice la Biblia. ¿Cómo no mirarla a Él? ¿Cómo no creer en Él? Dios no tiene malos pensamientos hacia vos. Te ama. Siempre te amó. Así es, la diferencia está en cómo miramos las situaciones. Hay diferentes maneras de mirar. Al frente con esperanza o decepcionado. Y te puedo nombrar miles de historias. Podemos leer muchos versículos, pero dos no me voy a decir ahora. Uno, Moisés le llama a 12 espías, no cualquier espía, uno de cada tribu, príncipes, dice el Señor. Príncipes, y le manda a ver la tierra prometida, a explorar la tierra prometida. Los 12 vienen con el mismísimo informe. Efectivamente, es la tierra que fluye leche y miel. Efectivamente, hay frutas que son gigantes, uvas que son como el puño de grande mío. Pero, y ahí está mirar diferente. Los 12 miraron lo mismo, pero dos miraron diferente. Los 10 dijeron, pero ¿cómo conquistaremos? Hay gigantes, hay guerreros en esa tierra, imposible. Y ahí se miró Josué y Caleb, pero están locos. ¿Se olvidan de la promesa de Dios que Él nos va a dar la tierra prometida? Lo conquistaremos. Inclusive la Biblia dice, son como langostas. Estos gigantes que ustedes ven son como langostas. Moisés, vamos a conquistarle. Vamos a lograr, vamos a alcanzar. Esa tierra Dios nos prometió. Los dos miraron diferente. Miraron con esperanza. Los otros 10, no. Lastimosamente el pueblo creyó en los 10 más que en Moisés, en Dios y en los dos espías, que eran Josué y Caleb. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? No entraron a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb sí lo hicieron. Dios honró que ellos miraron diferente. Miraron con esperanza. Miraron al frente. Inclusive, estos espías en un momento dicen, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Para qué me convertí? Antes era más feliz. ¿Quién te dijo? Por algo viniste a él. Antes lo que estaba era anestesiado. Hoy ves. Pero si quieres mirar atrás, no sos digno del reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra? Que el que agarra al arado y mira atrás no es digno. Entonces retrocede, andate. ¿Cuál es el problema? Y no vas a tratar de atajarle, pastor, ni un poquitito. ¿Qué? ¿Piensan que yo soy el Espíritu Santo? No.
Si se quiere ir, que se vaya. Como dice Josué, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Servimos a Jehová. Hagan lo que quieran, muchachos. 03. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos miraron diferente. Otro caso. Un pequeño mensajero de parte de su papá le lleva queso y leche a su hermano en plena campo de batalla. Se llamaba David. Y llega David y le ve a un gigante en el valle gritando, maldiciendo y diciendo herejías contra Jehová. Todos estaban mirando el mismo gigante, el ejército de Israel, Saúl, que no haría más grande que Saúl en esa época. Todos miraban lo mismo, pero David miró diferente. Miró con esperanza y dijo: ¿quién es este incircunciso que habla así de nuestro Dios y ofenda al ejército del Dios viviente? El ejército del Dios viviente temblaba. Hasta eso vio diferente él. Le vio a unos cobardes como lo que eran, no como lo que ellos se sentían. ¿Quién es este? ¿Y vos quién sos, enano? Le dijeron a su hermano. Así que si en tu familia te critican, no te sientas solo. A David preguntarle, a Jesús preguntarle, a Jesús le trataban de loco. ¿Tu familia? Pero eso ya es otra historia. Y dice: yo no soy nadie, yo soy un enano, pero no es quién soy yo, quién está conmigo el que hace la diferencia. Jehová está conmigo y hoy yo le voy a entregar a este hereje en sus pies. Los dos miraron el mismo gigante, los mismos insultos escucharon, pero uno miró diferente, miró con esperanza, porque sabía quién estaba con él. No le importaba el desafío enfrente, le importaba quién le acompañaba, y era Cristo, y era Dios, y era Jehová. Él le iba a dar. Cuando venía, y lean la historia de David y Goliat, impresionante. Cuando empieza la primera batalla, creo que el 80% de la batalla verbal, se empezaban a decir cosas. Ahí está la primera batalla. ¿Quién eres tú para venir como un perro y bla, 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 bla? Y le dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos y te cortaré la cara. Jehová y Jehová. David no hablaba por él. No soy yo. Es quien me prometió que me va a dar hoy tu cabeza. Los dos vieron la misma cosa, pero David miró diferente. ¿Cómo estás mirando el 2023? ¿Cómo estás mirando el futuro de tu casa, el futuro de tu familia? Ah, no, es muy grande. La misma situación, muchas historias más donde algunos se desanimaron y otros cobraron ánimo. La gente que está con Dios ante los desafíos no se deprime, se agranda, se inspira. Sabe que son guerreros, tienen que luchar. El que no es guerrero se acobarda. David nunca fue un mensajero, David siempre fue un guerrero. Le usaron, le miraron, le menospreciaron, pero Dios nunca le miró de otra manera que como un guerrero y un rey. Y él supo quién era. ¿Sabes quién sos? Miraron al frente, lo hicieron con fe, con esperanza. Así debemos de mirar este año y la vida misma. Mirar con fe y con esperanza. La esperanza no es un falso positivismo que dice que todo estará bien y punto, sin fundamento hay argumento. El positivismo es: fuerza amiga, todo va a estar bien, pum para arriba. Ese es el positivismo. ¿Y por qué va a estar bien? No sé. No, la esperanza tiene argumentos, tiene base. La esperanza es Cristo. Yo no sé qué va a pasar, pero yo sé en las manos de quién está. Porque yo estoy en su mano. Y si yo estoy en sus manos, todo lo que yo soy, todo lo que está alrededor mío está en sus manos. Mi familia está en sus manos, mi emprendimiento está en sus manos, mi salud está en sus manos, mi santidad está en sus manos. Yo sé en quién confío. Yo sé en quién confío. La esperanza es mucho más que un simple o vulgar positivismo. La esperanza, escúcheme bien, no me evita momentos difíciles, pero me permite atravesarlos sabiendo que Dios tiene el control. Primera Tesalonicenses 4:13, vamos. Primera Tesalonicenses 4:13 al 14. Busquen y anoten, yo leo nomás ya para poder avanzar. Dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza.
¿Escucharon? ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Aunque venga lo peor, no perder la esperanza es la consigna. Acá no dice, y ustedes que están en Cristo no van a pasar dificultades ni van a morir. Sí, van a morir también, pero no pierdan la esperanza. No como esos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza de la vida eterna. Yo no digo que no tendremos problemas este año, no. Yo estoy diciendo que a pesar de ellos podemos vivir. Escúcheme bien. Acá dicen, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. Cuando vengan los momentos, no te entristezcas. Yo sé, la primera impresión, mi esposa me conoce. Yo ya me voy a la B. Sinceramente, el colérico dice que así. Yo soy colérico, dicen la gente, no sé. Pero el colérico es el primer impacto que tiene es... Se va todito. Me entristezco, tengo miedo, no sé qué hacer. Me dura minutos, a unas horas, hasta ahí. Pero después tengo que salir, característica. Me levanto y atropello todo lo que hay. Pero la primera impresión es eso. Así que si vos te sentís triste y eso, no te culpes. La tristeza no es el problema. Es más, la tristeza es un buen sentimiento, entre paréntesis, porque te ayuda a mirar de otra óptica. Porque si todo es alegría, vos no vas a ver muchas cosas. Pero cuando vos encontrás el equilibrio, muchas cosas a lograr. Ahora, la depresión es otro tema. Tristeza prolongada termina siendo una depresión. Cuidado. Pero van a venir los impactos. Y de repente van a ser fuertes, te van a hacer tambalear, vas a caer, pero vas a tener que levantarte. Y vas a tener que poner otra tu mirada al frente con esperanza. Tu mirada al frente con esperanza. Anota que, porque vas a acordarte del 1 de enero a las 19 horas cuando el pastor dijo eso. No te estoy deseando el mal, todo lo contrario. Lindas cosas van a venir. Pero vas a tener que lidiar con situaciones. Pero van a venir buenas cosas. Todo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas podemos? Todo. ¿Dios es mentiroso, sí o no? No, ¿verdad? Y si Dios dice todo, ¿cuánto es? Exagerar es mentir, ¿ustedes saben eso? Así que no le puedes exagerar, es mentir. Si yo te digo, pasaron 40 autos y fueron 10, estoy mintiendo, no es que estoy exagerando, estoy mintiendo. Entonces acá Dios está exagerando... No, porque exagerar es mentir. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a aguantar. Amén. Ahora, ¿cómo tener una mentalidad de esperanza que mire al frente a pesar de cualquier situación que vivamos? ¿Cómo entrenar nuestra mente, corazón y espíritu para mirar al frente y con esperanza? Esa es la pregunta. Siendo, y escúcheme bien, anoten, siendo selectivo con lo que llevo a mi mente y espíritu. Sencillo, sencillo. ¿Qué llevas a tu mente y a tu corazón? ¿Qué consume tu vida? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué sentís? ¿Qué hablas? Esto es fundamental para entrenar nuestra vida y nuestra vida espiritual para mirar al frente con fe y esperanza. Ay, ¿dónde dice eso? Eso no es una psicología o algo así. No, vamos a Filipenses 4:8. Recontra conocido mensaje, pero escuchen. En esto, pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, en otras palabras, te está diciendo un menú de cómo alimentar tu cerebro. Te repito el menú, hermanos, de lo que podés comer. Y es esto. Por lo demás, hermanos, solamente lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre y hay virtud alguna, y si es digno de alabanza, eso que tu cerebro consuma. Pero estamos todo el día con babá, discúlpeme. Celular, malas noticias. Consumimos todo el día malas noticias. Nos llenamos nuestra mente de malas noticias. Estamos todo el día con malas noticias. Y nos creemos esa mala noticia. Que la inflación, que esto, que aquello. Que la salud, y no, que el médico ya dijo. No, mira, nos vuelven loco. Nos vuelven loco. Pero vamos a llegar a eso. Así es que podemos conocer y enfocarnos en Cristo. Y no en la tormenta. Siempre te dan pronóstico malo.
Así que no esperes que tu mente piense cosas buenas. Y eso me lleva a las leyes básicas. Leyes básicas, hermano. Primera ley básica: somos lo que pensamos, actuamos como pensamos. Punto. Somos lo que pensamos y actuamos como pensamos. Cuidado, define tanto cómo actuamos, qué creemos, cómo encaramos nuestro carácter, lo que pensamos. ¿Y dónde dice eso, pastor? Romanos 12:2. Dice así: no se amolden al mundo actual. Yo leo la Nueva Versión Internacional. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y... ¿Cómo van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? ¿Renovando qué? Su mente, dice ahí. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué estás pensando? Y acá nos lleva al segundo punto, que es muy importante. Somos lo que pensamos, está bien. Y nuestra mente terminará pensando como a lo que más expuesta esté. Sencillo. Como le dije hace rato, noticia mala, noticia mala, noticia mala, yo depre. Hay una, hace unos años atrás, un muchacho, excelente hombre, casado, excelente recién casado, una esposa hermosa, buena. Empezó a ver una serie de... ¿cómo se le puede decir? Adulterio alrededor de sus amigas. Este tipo era santo, va a ser pastor dentro de poco, en serio le digo. No es que nosotros seamos santos, ¿verdad? Pero somos santos en la medida que Dios nos hace santos. Y esta mujer empezó a ver novelas con su amiga. Toda la novela, lo clásico es cuerno, discúlpenme la expresión. Y empezó a sospechar a su marido de todo. De todo. Trabajaba con él, inclusive a su marido. Empezó a sospechar y me llamaba: pastor, yo creo que Braulio, voy a ponerle. No, si hay un Braulio, no es él. Porque uno me estoy inventando. Me está haciendo infiel. ¿Y por qué te está? Pero yo le conozco, él es un tipazo. No sé, el sueño para mi hija es un tipo así. No, para mí no, él se porta bien. Yo sé que se porta bien. Y él me llamaba: estoy cansado, Adolfo. Ve fantasmas por todos lados, no sé qué le pasa. Yo hablaba con ella, lloraba. Y le decía: ¿qué? ¿Algún indicio? ¿Algo? Yo le dejo mi celular todo el día, inclusive. O sea, ya pasaba de viro, ya no sé si me explico, ¿verdad? Era más que bueno. Ya saben, ya. Bueno, hasta ahí no manejas. ¿Y qué es lo que pasa? Le digo: y no sé. Entonces le dije: andate con un psicólogo, andate con una psicóloga. Y habló con una amiga psicóloga. Y esa amiga psicóloga me dijo: atendé la conclusión que quité, me dice, segundo el entorno de las cosas que están pasando alrededor suyo. Muchas amigas suyas están siendo infieles. O sea, le están siendo infieles. Segundo, se pasa haciendo novela, me dijo, la psicóloga. Y eso le está volviendo loca. No digo que las novelas están mal ni nada de eso. Entonces, para mí, no están tampoco tan bien, ¿verdad? Pero no, es que el pastor no pidió de novela. No, vean, pero con... bueno, hasta ahí no. Bueno. Lo que sí es que le volvía loco, y ella empezó a imaginarse cosas que no eran de él. Empezó a pensar y a cargar su mente con cosas que le atormentaban, y lógicamente atormentaban a la gente que le rodea. Todo el día estamos consumiendo porquerías muchas veces, hermano, en las redes sociales y eso. Hermano, vamos a hacer un... ¿viste los propósitos del año? ¿Conocen ese, verdad? ¿Quién nos hizo acá, verdad? Los propósitos del año, lo mismo que hace 10 años. Pero vamos a hacer un propósito nuevo. Vamos a hacer un propósito nuevo entre todos juntos, yo me incluyo. No vamos a entrar con el celular al baño. ¿Amén? Tira, chores. Esos 6 aménes. No vamos a entrar el celular al baño. No sé, hermano, entrar al celular. No voy a meter el celular. ¿Y qué voy a hacer, pastor, en el baño? Y no sé, anda, lleva tu Biblia, un libro bueno y lee. Y si sos estreñido, haz estudio bíblico. Total tiempo vas a tener, ¿verdad? Hasta en el baño lleva celular, hermano. Aunque sea ina descansada. Yo me recuerdo cuando yo vivía en los Estados Unidos, mi familia americana, le digo, yo estudié allá. Yo caí en una familia de nerds. Nerds en serio. No de guau. Mejor que la ficción. Y yo lo que menos era nerd. No sé si me explico. Y yo me desesperé ahí, ¿verdad? Porque entre semanas no se veía la tele. ¿Qué? ¿Eso? ¿Dónde? ¿En qué secta caí, verdad? No, se estudia. School night. Y bueno, ¿y qué puedo hacer para entretenerme? Lee un libro. Qué loco que están estos ya. Lee un libro, le aplicó. Y yo me iba al baño, y yo, cuando eso no había tanto en el 98, había celulares, pero no eran celulares como WhatsApp. Y yo me recuerdo que en el baño había un revistero y libros. Literalmente mi papá americano, que era ingeniero de informática, construía máquinas que construían robots.
otro nivel de nerd, digo, eso es lo que te estoy diciendo. Yo era, no sé cómo te diría, neardental era en ese grupo yo. Mis hermanos son todos unos capos hasta ahora. Y tenía libreros, y vos tirabas el libro mientras estabas haciendo el número 2, 0, 3. Todos los baños, social y privados. Y yo dije, qué buena idea, debemos traer otra vez eso, ¿verdad? No meter celular. Puse cuánto tiempo le diga. Es más, vas a dejar el baño libre más tiempo ahora. Y ahora le digo, ¿quién se compromete a no meter más su celular al baño? Levante la mano. Híjole, hermano. Más de una así. No, prepárate, amamos. Es manifestación de ella. Amén, soy libre. ¿Y este mundo? ¿Dónde estoy? 10 manos vi. Y te aseguro que todos entran en el celular de baño. Otra vez. Y miren, yo voy a hacer el esfuerzo. Yo alguna vez entro con el celular en el baño. ¿Quién no va a meter más celular en el baño? Amén, hermano. Para eso que van a hacer la diferencia, hermano, bienvenido y fuerza. Oremos unos por los otros. El resto, que Dios le revele. Pero yo no entro, para mentira entra. Bueno. Hermanos, somos lo que consumimos. Está expuesto hasta en el baño de cosas malas. Todo el día chisme, malas noticias, cosas feas. Cuando mi hijo estaba enfermo, yo agarré y le dije, ¿cómo se llama la enfermedad? Y agarré mi celular. ¡No! No haga eso, me dijo el médico. ¿Por qué? Te van a volver loco, me dice. Yo te voy a decir qué tiene. Yo te voy a decir las cosas. No vaya a hacer eso. ¿Por qué? Porque todo lo malo va a salir. No va a salir lo bueno. Y te vas a envenenar tu corazón y te vas a preocupar innecesariamente. Y es cierto, hermano. Pone ahí, no sé, tos. La tos puede ser causada por un cáncer. ¡Ay, jalás! Picadura en el ojo, ceguera. Porque es lo que vende. No te moldes a este mundo. Cambia tu manera de pensar. Porque si no, no vas a poder cambiar tu manera de ver las cosas. Sencillo es. Vivimos. Miren, la ley se llama la ley de la exposición, no una ley. Pensamos y actuamos según hemos estado expuestos a todo desde nuestra niñez. Por eso es importante saber que nuestra mente a qué está expuesta. A través de lo que vemos, escuchamos y sentimos. Vimos a nuestros padres así y terminamos siendo iguales. Muchas veces nosotros, yo no voy a ser como mi papá fue. Idéntico, versión mejorada. Porque no, quiera o no, es una ley de exposición. Es como la ley de la gravedad. No, yo voy a vencer esta ley de la gravedad. Voy a saltar un avión sin paracaídas. Vas a ver. Y voy a ver cuando te hace puré. Pero no vas a poder evitar. La ley de la exposición es categórica. Ahora la pregunta también es, ¿qué vos le estás mostrando a tus hijos? ¿Cómo ellos te ven a vos? Cuando tenés un problema, ¿qué tipo de actitud estás teniendo? Y ellos ven para decir, así mi mamá, mi papá encaraban la situación. ¿Cómo ellos te ven? Tenemos materias pendientes ahí, hermano. La ley de la exposición es categórica. ¿Cómo está expuesta la mente de tus hijos? ¿Cómo está expuesta en tu mente? ¿Qué escuchan en vos? ¿Qué ven en vos? ¿Qué sienten cuando están cerca tuyo? Necesitamos mentes renovadas y eso se logra exponiéndole a cosas buenas y principalmente a la palabra de Dios. ¿Con qué el joven limpiará su camino? ¿Con qué nosotros lavamos la mente de la gente del mundo? No lavamos nosotros, Cristo lava tu mente. La palabra de Dios te limpia. Te limpia. Lee la palabra de Dios. Que tu mente esté expuesta a su palabra. Todo terminará moldeando nuestra mente. Debemos ser moldeados por la palabra de Dios y sus promesas sobre nuestras vidas y la de nuestros hijos. Isaías 26:3. Vamos a Isaías 26:3. Isaías 26:3. ¿Quién quiere tener paz en su corazón? Que levante la mano. Acá está el secreto. Isaías 26:3 dice: tú guardarás, amén, en completa paz. Amén. ¿Tiene su Biblia? No. Vamos a la condicionante. Hay una condicionante. No es que él va a guardar nomás en paz tu corazón. Vamos a la condicionante.
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Condicionante. ¿Querés tener paz? ¿Querés que Dios guarde tu paz? Entonces Dios dice que tenés que tener tu pensamiento en Él y perseverar y confiar en Él. Esa es la condicionante para que Dios guarde tu corazón de paz. Entonces todo depende de dónde está nuestra mente o con qué lo estamos alimentando. Seamos selectivos en cuanto a qué exponer nuestra mente y la de los nuestros. Cuidado, cuidado. Nuestra mente tiene que estar en Cristo. Una vez que nuestra mente y nuestra mirada esté centrada en Cristo, ahí viene la segunda parte, porque yo estoy seguro que cuando Pedro empezó a hundirse, sí miró en Cristo, pero eso no evitó que siga hundiéndose, porque le pidió ayuda. Entonces hay gente que puede estar mirando a Cristo, pero sin embargo así estar hundiéndose en la desesperación, porque ahí viene la segunda parte. Tenemos que no solamente mirar al frente, sino que hacerlo con esperanza, con confianza. Tenemos que mirar a Cristo con confianza. Una vez nuestra mente y mirada esté centrada en Cristo, debemos confiar en Él, esperar en Él, descansar en Él. No es fácil, pero debemos hacerlo. Pastor, ¿a vos te es fácil? No, hoy yo estuve triste. Le dije a mi esposa, me voy a dormir un rato. Me fui a mi pieza, oré por una situación. Me acosté a dormir, soñé y todo con esa situación. Y me desperté. ¿Y saben qué pasó cuando me desperté? Seguía estando preocupado. Inclusive me cuestioné, ¿será que este es el mensaje que Dios quiere predicar? Por eso yo me cuido mucho qué voy a predicar, porque normalmente Dios me va a probar en lo que predico, o ya me probó. Entonces trato de predicar lo que ya me probó. Voy a hacer una trampita ahí, ¿verdad? Pero me desperté mejor, me desperté más tranquilo. Ahora estoy predicando acá y voy a descansar nomás en Dios, porque mi preocupación no va a ser que nada se solucione. Mañana veré qué hacer. Todo va a estar mejor, descanso en Él, no importa lo que ocurra, Él nos va a sostener, todo va a estar bien. Y descanso en Él. Oro, si me vuelvo a inquietar, voy a orar otra vez, ahora estoy tranquilo, estoy bien. Hay que descansar en Él, confío en Él. Las pruebas muchas veces vienen para ver también si cuánto confías en aquel que decís amar. Y es el momento de descansar en Él. Nuestra mente tiene que estar en Él. Por eso le digo, no es fácil. Yo no te puedo pedir más paciencia cuando años hace que estás luchando por tu matrimonio. No te puedo pedir aguantar un poquito más cuando ya golpeaste todas las puertas posibles. Pero Dios te dice, confía en mí. Agárrate de mí. Parece que ya pasó mucho tiempo, pero yo sé cuándo voy a actuar. Pero vas a tener que descansar en Él. Hay personas que ya estaban esperando hace mucho tiempo, sienten que no aguantan más y que este año no va a ser diferente. Pero te pido nuevamente un favor: confía y espera en Él. No lo sueltes, no lo sueltes. Cuando vengan los momentos difíciles, no le sueltes. Es más que nunca, aferrate a Él. Toma para ti esta promesa de la palabra de Dios y carguemos nuestra mente con esperanza. Y quiero que vayamos a Isaías 40, 30 al 31. Y con esto vamos a ir terminando. Los muchachos, dicen, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la condicionante para nuevas fuerzas? Esperar en Dios. Mirar con esperanza. Y digan conmigo, esperaré en el Señor y tendré nuevas fuerzas. Amén. Así va a ser, hermanos. Tres condiciones acá estoy viendo, tres situaciones. Algunos que vuelan, otros que corren y algunos que solo caminan. Pero no importa cuál sea tu situación, ya que sea que estés volando o corriendo o caminando, Dios te promete que siempre va a estar contigo. Hay gente que está pasando un buen momento y está volando.
Es el momento donde ni siquiera tienen que mover sus alas. Es extender y dejarse llevar por el aire ya. Hay otros que seguramente no están volando, pero están corriendo una carrera. Y hay otros que están solamente caminando. Y ni aún así se están arrastrando. Y muchas veces piensan que caminar es lento y quieren abandonar. Yo digo, no, un paso hace la diferencia. Un paso te quita, aunque sea por centímetros de donde ya estabas. Un paso puede ser que te acerque por medio metro más de donde tendría que haber estado y te aleja más de donde no tendría que haber estado nunca. Así que no subestimes, todo suma, pero no sueltes. Ya van a llegar los días donde vas a correr, ya van a llegar los días donde vas a volar. Pero si hoy estás caminando, inclusive arrastrándote, agarrarte a Dios, mira al frente con esperanza y avanza. Avanza. El año 2023 es una fecha nada más. Justamente ayer estaba hablando con mi hermano. Horas definen qué es un año y qué no. Es la misma cosa, mañana va a ser la misma cosa. Sí, pero algo hace en el corazón del hombre. Y antes Dios dispuso así, este año va a ser diferente. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan los momentos difíciles? Vamos a mirar al frente. Y no da gusto sufrir. Yo sé que no da gusto sufrir, no da gusto pasar mal. Pero bueno, es parte de la vida, hay que seguir avanzando. Dios nos promete que va a pasar. Dios promete que va a sanar. Dios promete que va a restaurar. Dios promete muchas cosas y Él promete y no miente. Pero Dios te dice, mírame a mí, Pedro, mírame a mí. No le escuche a los apóstoles, no le escuche a los vientos, a las olas. A mí, mírame, yo estoy acá. Yo te di la orden. Yo. Y dice, cuando la agarró Jesús, no es que paró la tormenta seguía. Cuando llegaron a la barca, en un lugar seguro, parece irónico, ahí paró llover. Porque Dios no depende de las circunstancias. Él es Dios. A Él le importa lo mismo que llueva torrencial o que no caiga ni una gota. Él va a moverse como si fuera que todo está en control, porque todo está en control, está en su control. Pero vas a tener que descansar. Un paso a la vez, mirando siempre al frente con esperanza y fe en Cristo. Si no puedes volar, vas a correr. Y si no puedes correr, camina, pero hacelo. Caminar también cuenta. Mira al frente con esperanza. Y yo te decía, con esto vamos a orar. Pero yo quiero decirte el más grande ejemplo de alguien que no perdió el objetivo. Se llama Cristo. Jesucristo ahí en el monte de Getsemaní, cuando lloraba, dice que sus sudores eran como sangre. Y Él en un momento dado tuvo ese segundo de flaquedad, seguramente de su naturaleza humana, y dijo, Señor, que pase en mí esta copa. Inmediatamente dijo, no, que se haga tu voluntad. Ese Cristo que se fue hasta el Calvario a morir, a derramar hasta la última gota de su sangre, a ser molido por sus pecados, por tus pecados y los míos, no abandonó. Miró al frente, escuchó la orden de su Dios, de su papá, y siguió. Es el ejemplo más grande de alguien que sufrió. A Él le mintieron como te mintieron a vos. A Él le traicionaron gente que vos, que amaba como a vos te traicionaron. Él te entiende en todas las maneras posibles. Él sabe todo lo que vos estás viviendo. Él sabe por lo que vos estás viviendo. Él vivió lo mismo. Gente le traicionó, Él también fue traicionado. Le abandonaron a Él también. Cuando estaba en la cruz del Calvario, el único que estaba allí era Juan. De todos sus discípulos y de todos sus apóstoles, el único que daba. Voy a decir, bueno, ¿y Juan es valiente? No, Juan era menor, no podía ser crucificado. Había leyes también ahí. No eran bárbaros muchas veces. Todo el resto corrió. Pedro, su gran amigo, Pedro le negó. Judas, un hombre de confianza, su amigo. Amigo, le dijo Jesús cuando vino a despedirse. ¿A qué viene? Amigo, amigo. Venía a traicionarle. Él te entiende. A Él le robaron también. A Él le difamaron. Él hizo bien y le pasaron con mal. Él te entiende. Pero nunca dejó de mirar al frente con esperanza. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a vos. No retrocedió. Y si Él no retrocedió por amor a vos, no lo hagas por amor a Él. No retrocedas, al frente, mira con esperanza, escucha su voz. Él no escuchó otra vez. Cuando Pedro vino, le dijo, maestro, vamos a huir porque van a venir a buscarte, apártate de mí, Satanás. Le dijo, ¿por qué le dijo así? Porque la orden era quedarse, sufrir lo que tenía que sufrir, sacrificio por amor a nosotros. Sigo adelante. Ay, abandonada ya, ¿qué es lo que es esto? Prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo.
Pero para eso necesitamos despojarnos de todo aquello que es carga innecesaria. Y una de las cosas que vamos a hacer hoy es despojarnos de ese rencor, de la falta de perdón. Por eso tenemos que entrar a cuenta ahora mismo aquí, antes de consumir la Santa Cena. Tenemos que entrar a cuenta con Dios y con las personas que pudimos haber ofendido o nos ofendieron. Soltarle, dejar esa mochila en el 2022 y avanzar con muchas cargas livianas hacia lo que Dios quiere para tu vida. Dice que Pedro, en una Biblia, en otra versión, dice que se quitaba la sandalia, como si fuera que eso iba a hacer la diferencia para caminar uno en el agua. Pero hay un simbolismo ahí, se despojaba de cosas. Vamos a despojarnos de todo aquello que nos puede retrasar para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Amén.